Apenas amaneció el día de hoy, primer pensamiento fue para el comandante Hugo Chávez. Hace 4 años, ustedes ni se imaginan, mujeres, muchachos, muchachas, jóvenes que están aquí, hombres, trabajadores, ministros, ministras, generales, almirantes. Ustedes ni se imaginan el esfuerzo que hizo el comandante Chávez para llegar el 30 de abril al acto del Teresa Carreño. Hubo coordinaciones de mil tipos. Bueno, el comandante ya tenía dolores en todo el cuerpo. Era impresionante. Imagínense ustedes un dolor de muela, fuerte, un fuerte dolor de muela, que lo paraliza a uno. Y de repente te da como un corrientazo el dolor de muela, ¿verdad? Él me decía, mira, Nicolás, el dolor que cargo aquí en todo el cuerpo es como 20 dolores de muela. Un corrientazo le daba y de repente no podía caminar. A veces le daba el dolor y se tiraba al piso a gritar de dolor. Bueno, en medio de esas circunstancias preparamos el evento. Recuerdo que estaba el compañero Rafael Ramírez, ministro de Petróleo para entonces, encargado del órgano superior recién creado para la gran misión Vivienda Venezuela. Estaba Ricardo. Era vicepresidente ejecutivo el camarada Elías Agua, Tarek El Aissami, lo habíamos encargado del evento. Nosotros nos encargábamos cada ministro de un equipo. Por ejemplo, nos encargábamos Elías, Tarek, Diosdado y yo. Cada evento uno era responsable. Por ejemplo, si aquí hubiera venido el comandante Chávez, de pronto el responsable hubiera sido yo. Y yo me encargaba de todo. Me encargaba hasta de que funcionara cada micrófono. Me encargaba de las cámaras, de qué tomas iban a hacer, de los invitados, de las invitadas, de los pases que se iban a hacer. Mandaba gente a verificar los pases allá. Así nos formó Chávez. En lo concreto nos decía, ustedes quieren ser jefes, son jefes, vayan a ser jefes, pues, vayan a supervisar hasta el último detalle. Y ese acto le tocó a Tarek, recuerdo. Y yo era vicepresidente político. Tenía que estar en todo. Yo era canciller. Estaba encargado de los asuntos del mundo, ¿no? Y vicepresidente político estaba encargado de todos los asuntos nacionales que tenían que ver con el gobierno y la política. Y yo recuerdo haber hablado 2 o 3 veces con el comandante Chávez ese día. Y el dolor era terrible. Hasta que recibí una llamada de él y me dijo, Nicolás, con dolor o sin dolor, esta gran misión tiene que nacer. Y va a nacer. Voy para allá. Avísale a todos los compañeros. Tengan todo listo. ¿Ensayaron bien todo? ¿Trabajaron bien todo? Sí. Voy para allá. Qué coraje. Qué coraje, déjeme decirle. A veces un dolor de muela, una gripe lo tumba uno, ¿o no? O un calorón como este. Ay, está haciendo mucho calor, dice alguien. Yo no voy a salir para la calle con ese calor. Comandante no lo paraba nada, ni nadie, como debemos ser nosotros. Me dijo un muchacho barbudo, allá está, de franela amarilla, me dijo, Maduro, no te rindas, sigue para adelante, estamos contigo. Yo le dije, no tengo planes jamás, ni en esta vida, ni en mil vidas que me quedan, de rendirme, ni detenerme, ni dejarme parar por los obstáculos de la vida, o los obstáculos del imperialismo y la derecha. No tengo planes de eso. La juventud como tú puede estar segura que aquí hay un hombre que tiene la moral de Chávez, que lo que va es para adelante en la batalla diaria, permanente, con la victoria en la mano siempre. Con la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Más allá de la victoria siempre, diría yo, con el Che Guevara, Ernesto Che. Así fue como nuestro comandante llegó a la gran misión. Nació de los dolores de parto de nuestro comandante. 2011. Luego vino el mes de mayo y en junio fuimos, 3 de junio, recuerdo perfectamente, a una gira Brasil, Ecuador, Cuba. Era impresionante. Íbamos trabajando en el avión, en el camastrón, y el comandante iba parado. Yo creo que Ricardo Menéndez iba con nosotros en esa gira. Por ahí estaba Ricardo ahorita, con Rodolfo Marcos Torres. Y fuimos a Brasilia, reunión con la presidenta Dilma, ya estaba Dilma, y de ahí nos fuimos 6 horas de vuelo, creo que fue, hasta Guayaquil.
En Guayaquil fuimos a un lugar, nos reunimos en medio de un dolor tremendo con el presidente Correa y luego fuimos a La Habana. Llegamos a La Habana el 7, 8 de junio y bueno, ya los dolores eran inaguantables. Le hicieron los exámenes y ustedes saben, después de la historia, que vivimos. Y luego, qué heroísmo de nuestro comandante Chávez. No debemos olvidar eso, nosotros, que tuvimos el privilegio de verlo, de tocarlo, de vivir junto con él todas estas batallas de historia. No olvidemos la moral del hombre que despertó al pueblo de Venezuela y lo reivindicó para siempre, y lo protegió para siempre. Y él se fue de esta vida, mira, nos dejó protegidos para siempre con la gran misión Vivienda Venezuela a la familia venezolana. Un milagro fue lo que hizo el comandante Hugo Chávez. Un milagro. Aquí, en la tierra. ¿Y por qué fue capaz de hacerlo? Por su conciencia superior, por su moral, por su espíritu, por su amor, por su compromiso. Y nosotros tenemos la obligación, civiles, militares, jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, de ser leales al espíritu inmortal y al ejemplo inmortal que nos dejó Hugo Chávez Frías a todos y a todas las venezolanas y los venezolanos.